tanto el presidente Biden, obviamente el presidente López Obrador, el primer ministro Trudeau. Y también tenemos prevista la reunión bilateral entre el presidente López Obrador y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. La siguiente, por favor. En el marco de este evento, México tiene como uno de los propósitos más relevantes las acciones que deban tomarse 2023-2024, para reducir la pobreza y la desigualdad que está creciendo en las Américas. ¿Por qué? Por el efecto de la pandemia, por las desigualdades que hay. Esta es la más importante prioridad desde la perspectiva mexicana. Se va a proponer, así lo conversó el presidente López Obrador con el senador Dodd, ahora en su reciente visita, y también se ha consultado a los canadienses, que se construya la alianza para la prosperidad de los pueblos de las Américas. El objetivo central, como ya expliqué, será el combate a la pobreza y lograr una distribución más igualitaria de los recursos en las Américas a partir del fortalecimiento de las relaciones comerciales y de todo tipo en el continente. Eh, esto también para mantener a América del Norte como la principal potencia económica a nivel global, lo que permitiría establecer nuevos vínculos con el resto del continente basado siempre en el respeto mutuo. La siguiente, por favor. Para la reunión bilateral entre México y Estados Unidos, entre el presidente López Obrador y el presidente Biden, como ya dije, tendrá lugar el día 9 de enero. Se plantearán muy diversas acciones para las relaciones bilaterales, comerciales, de inversión y acelerar los proyectos de infraestructura fronteriza. Se van a abordar temas de cooperación bilateral como migración, movilidad laboral. Ojo, movilidad laboral ya se incorporó al discurso y a la narrativa y a, la, a la, la, los conceptos de la relación entre México y Estados Unidos. Esto no existía, esto es muy reciente. Entonces, movilidad laboral, comercio, seguridad, educación, cultura, cambio climático, combate al cambio climático. Se va a presentar eh, tanto el acuerdo que llegamos con el secretario Kerry, eh, que se anunció en Egipto, el señor presidente López Obrador lo recibió, estuvo varias horas con él, y después anunciamos el acuerdo sobre energías limpias allá en Egipto, como el plan Sonora, que tiene como propósito que en este diálogo eh, se fortalezcan la integración de las cadenas productivas regionales y la transición hacia la electromovilidad y energías limpias. La siguiente, por favor. La reunión trilateral se llevará a cabo el martes 10 de enero aquí en Palacio. Incluirá tentativamente un segmento privado entre los tres mandatarios, es decir, una conversación entre ellos tres, y después tendremos una reunión ampliada con las delegaciones de cada uno de los tres países. ¿Cuáles son los seis pilares o temas primordiales de esta reunión trilateral o cumbre de América del Norte? Primero, diversidad, equidad e inclusión cómo construimos sociedades que sean más equitativas y que incluyan a todas y a todos. Segundo tema, el medio ambiente. Tercer tema muy importante, competitividad frente al resto del mundo. Cuarto como migración y desarrollo. Van junto a las dos. Quinto, salud. Sexto, seguridad común. Las tres naciones van a buscar continuar el proceso de integración regional sobre los principios de respeto, soberanía y cooperación de buena fe en beneficio mutuo. Ese es el objetivo. La siguiente, por favor. Habrá una reunión bilateral también entre México y Canadá, entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el primer ministro Trudeau. Esta foto es en el Instituto Cultural de México en Washington. Fue la vez que tuvimos la cumbre allá en Washington. Eh, Van a conversar acerca de la estrategia de ambos gobiernos en favor de los pueblos indígenas y comunidades históricamente marginadas. Este es un gran punto de, de encuentro entre las preocupaciones del de primer ministro Trudeau y las posiciones que ha promovido el presidente López Obrador. Hay mucho interés internacional respecto a esto, a lo que se ha hecho con los yaquis y con otros pueblos originarios de México. También se va a hablar sobre la promoción de la inversión y el trabajo conjunto en el hemisferio, entre otros y eh, se van a presentar pues las propuestas de México eh, en qué áreas podríamos colaborar para que nuestra relación estratégica sea cada vez mejor y más profunda la siguiente por favor y eso sería señor presidente.